está en crisis desde el año 2014, cuando un líder de la RSS anunció su intención de liberar a su país del cristianismo y del islam para el 31 de diciembre del 2021. A partir de ese momento, se notó un cambio sustancial en la situación de la Iglesia en India, exacerbada por una campaña de desinformación, provocando una persecución intensa y violencia colectiva. En 2021, Puertas Abiertas encargó un estudio de investigación a la prestigiosa Universidad London School of Economics para obtener datos objetivos sobre la realidad de la persecución y discriminación y para determinar su procedencia y en qué consiste. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. Años 2020 y 2021, lejos de mitigar la fuerza de la campaña de desinformación, ha servido para recrudecer esta realidad. Cristianos han sido culpados de propagar el virus. Han sido expulsados de las entregas de ayuda humanitaria por su fe. Y la violencia contra ellos. Social internacional que saque a la luz la realidad de la persecución y discriminación que están sufriendo los cristianos en India. Entre otros objetivos, pretendemos impulsar la creación de una comisión internacional que investigue lo que está ocurriendo y que los medios de comunicación dejen de emitir mensajes incendiarios contra los cristianos. Mensajes que movilizan a la población a la violencia y a la discriminación. Y fortalecer a la Iglesia para que siga floreciendo como un testigo fiel